Pero bueno, me he logrado informar con el tiempo, he logrado, digamos, entrar ya también a la investigación, hay que aceptarlo, que la detesto, pero me metí un poco. Y pienso que, bueno, no nos debemos preocupar por ese aspecto, porque nadie hoy en día puede demostrar semejante cosa. Es decir, el origen de siete instrumentos, si el charango tiene origen aquí o allá, eso es indemostrable. Y pienso que lo más importante, ante todo, es el amor que podamos tener por ese instrumento al que hoy en día, al que llamamos charango, que forma parte, que es, mejor dicho, un elemento importante de los pueblos de los Andes, no solamente de Bolivia, sino del Perú y hoy en día de países hermanos como Chile y Argentina. Y que, bueno, no hay que hacernos problemas ni conflictos en ese sentido. Yo, si tú te pones a ver, por ejemplo, los videos míos que tengo en YouTube y comienzas a revisar los mensajes, vas a encontrar kilos de mensajes ofensivos. De todas partes, ¿eh? Sin señalar, sin mencionar un país. Pero vas a encontrar una cantidad de... Y no solamente a través de mis videos. Cuando recién lancé mi página web, ya hace muchos años, me llegaban por mail insultos, amedrantamientos, cosas, pero increíbles, y nunca le di importancia. Al principio, los primeros quizá me hirieron un poco, me llevaron a las sombras, como cuando alguien viene y te da una bofetada y así, ya, ¿no? Pero luego, después, ya de repente, si comprendes la situación, bueno, ya aprendes a sobrellevar las cosas. Pero bueno, en ese sentido, todo eso partió de aquella motivación, ¿no? De querer, por un lado, demostrar así de una manera dictatorial, exabrupta, brusca, que el charango es de aquí, no, el charango es de allá, no, es nuestro, nuestro, ustedes son unos ladrones, ustedes son así, ¿sabes? Nos han robado nuestro patrimonio, ¿no? Y realmente, pues, no está bien, ¿no? Eso es la cosa más absurda que podría hacer cualquier persona, demostrar, una persona que siente vocación por el arte, por un instrumento que realmente debería servir para hermanar a los pueblos, que se atreva a decir semejantes barbaridades por internet, mismo, aunque no sepamos quién es, claro, aunque no sepamos su nombre ni lo identifiquemos en fondo, por lo menos sabemos por ese mensaje que existen seres de esa categoría, claro. Y es, lo cual es lamentable, ¿no? Pero yo no me voy a poner a pelear, no le tomo importancia a eso, y nunca voy a ponerme a pelear con los hermanos de Bolivia o con la región argentina acerca de la paternidad del charango. Yo digo siempre lo que trato, lo que creo, sustentado en el análisis, en la poca investigación que hice en el estudio, pero lo digo siempre alturadamente y siempre buscando el diálogo y abierto a escuchar otras opiniones, ¿eh? Claro. Compartir y aprender, pero no a través de esas posturas así rígidas, ¿no? Y en fin, el charango es de todos, no únicamente, no es propiedad de nadie exclusivamente, él nos pertenece a todos. Sea un cultor japonés, sea un cultor gringo, sea un cultor israelita, el charango es hoy en día un elemento musical que pertenece a la humanidad. Como decía este maestro Héctor Soto. Héctor Soto. Sí, decía, claro, que el patrimonio cultural de la humanidad. ¿Por qué no, por ejemplo? ¿Por qué no? ¿No? Bueno, estamos concluyendo con la entrevista en esta tarde. Muchas gracias por seguir Charango Total, muchas gracias Fico, algunas palabras finales tal vez para despedirte del Perú y también de despedirte momentáneamente, obviamente, ya tenemos una oportunidad. Bueno, agradecerte sobre todo a ti por esta oportunidad que me das también de compartir con los amigos seguidores de tu trabajo, y bueno, mandar un saludo también a todos aquellos cultores, amantes del instrumento, y como me gustaría volver a decirles, el charango debe ser un elemento de hermandad entre los pueblos, latinoamericanos, europeos, en fin, de todos los rincones del mundo. Un fuerte abrazo a todos y espero que lo que he podido compartir con ustedes sea de gran utilidad. Un abrazo a ti, Frey, y mis mejores deseos. Muchas gracias, Pico. Gracias. Un abrazo para todos. Hasta luego.